Hola, muy buenas. Mi nombre es Lourdes Marco y en este vídeo vamos a empezar a hablar de posicionamiento CSS, refiriéndonos con esto a la distribución visual de los elementos en nuestra página web escribiendo código CSS. Para ello vamos a ver primero dos propiedades principales que nos van a ayudar a construir esto, que van a ser la propiedad float y la propiedad position. Y por último ya haremos un ejemplo en el que poder visualizar cómo aplicar estas propiedades. Pues vamos allá. Cuando hablamos de posicionamiento CSS, nos referimos a aquellas técnicas que nos van a permitir posicionar los elementos HTML en la página de forma visual y a través de código CSS. A lo largo del tiempo ha habido muchas formas, muchos modelos de posicionar los elementos, dejando atrás un poco aquel momento de montar páginas con tablas. Pasamos a diferentes formas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo para hacer esto, que hemos denominado pues modelo, ¿vale? Entonces tenemos el modelo bloque, el modelo de caja flexible y el modelo de rejilla. En este vídeo en concreto vamos a hablar del modelo bloque y dentro de este modelo podemos distinguir varios tipos de posicionamiento, pues el posicionamiento flotante, estático absoluto, relativo fijo. Vale. Antes de empezar a ver las propiedades que nos van a permitir hacer este tipo de posicionamiento, es importante hablar del modelo de caja. Siempre que, como nos hemos ido dando cuenta, siempre que insertamos una etiqueta de bloque en nuestro HTML, por defecto, el tamaño de la caja, si le damos padding, margin o border, aumenta. Por lo que el tamaño final va a ser el height y el width que nosotros le hayamos dado a esa caja, más los bordes y los márgenes, tanto el margen interior, que es el padding, como el margen exterior, que es el margin. ¿Vale? Para esto CSS, para solucionar este problema, porque claro, esto al final lo que estaba consiguiendo era que nunca pudiéramos tener como bajo control el tamaño total de nuestras cajas. Y esto lo luchó mucho CSS3 con la propiedad box sizing. Por defecto, siempre que insertamos estas cajas, el comportamiento es de box sizing content box, es decir, con valor content box, es decir, de mi total, de mi anchura total, súmale los márgenes y los bordes. Si ponemos la propiedad box sizing a valor border box, lo que estamos consiguiendo es que si nuestra anchura, como vemos en este ejemplo, es de 200 píxeles, esta anchura total van a ser los 200 píxeles, incluyendo dentro de esa anchura el border o el margin que le hayamos dado. Bueno, vamos a entrar a lo que es ya el posicionamiento. El posicionamiento, hemos dicho que teníamos diferentes tipos, uno de ellos era el posicionamiento flotante. Para conseguir el posicionamiento flotante utilizamos la propiedad float con los valores right o left. Cuando un elemento flota, está saliendo del flujo natural del documento, dejando así el hueco que estaba ocupando y permite de esta forma que el elemento que viene justo después esté ocupando su ubicación anterior, pero salvando con una salvedad, que es el contenido textual. Como vemos en este ejemplo, yo el elemento azul, ¿vale? Azul clarito, estaría debajo justo de este contenido que es el que está flotando. Y como vemos, este contenido textual se salva de ese flotado. Es decir, el flotado va a empujar al contenido textual. Otra forma de utilizar la propiedad float es haciendo que todos los elementos floten a la izquierda, por ejemplo. De manera que todos se irán colocando uno detrás de otro. Cuando llegue el final de la página, imaginemos que está aquí, saltará y seguirá por la siguiente línea. Y así con todo el número de elementos que tengamos. Vemos un ejemplo de código para que nos quede un poco más claro. Entonces vemos que tendríamos una caja principal con todos los elementos dentro. Si veis, tenemos elementos de tipo, o sea, con clase item, que dentro tienen cada uno una imagen. Tenemos hasta 10. Y pues a la clase item le estamos diciendo float left, de forma que todos estos elementos están flotando a la izquierda. Vale. Una cosa importante a tener en cuenta cuando utilizamos el flotado es el hecho de que esa caja que está conteniendo todos los elementos, al sacar de flujo los elementos, no se va a enterar de cuándo empieza o acaba ese flujo. ¿Vale? Para solucionarlo, debemos romper el flujo de flotado, ya sea con la propiedad overflow o con la propiedad clear. Vamos a ver cómo se utilizaría cada una de esas dos. La propiedad clear, por ejemplo, tenemos que colocar
añadir un elemento vacío al final de la última, del último elemento que esté flotando, y le damos una clase, la que nosotros queramos, y a la hora de definir los estilos le diremos a esa clase que la propiedad clear sea both, ¿vale? De manera que esté rompiendo el flotado tanto a derecha como a izquierda. De esa forma ya la caja se enteraría de que tiene contenidos todos esos elementos y crecería al mismo tiempo que crecen todos los elementos. La otra manera sería, en lugar de insertar un elemento vacío aquí, porque al final eso como que perjudica un poco al código, podemos a este elemento, a la clase caja, darle un overflow hidden. Vale, es importante recordar que esa caja, para que crezca junto con los elementos, esta caja, para que crezca junto con los elementos, si le damos la propiedad overflow hidden, no le podemos dar una altura, porque si le damos esa altura no va a crecer junto con los elementos, sino que va a tener una altura máxima y todo lo que salga de esa altura se va a ocultar, porque le estamos diciendo que todo lo que sea overflow, es decir, por encima del flujo, que lo tape. ¿Vale? Pasamos a otro tipo de posicionamiento y para ello tenemos que cambiar también de propiedad. Vamos a hablar del posicionamiento estático y del posicionamiento absoluto. A partir de ahora, todos los tipos de posicionamiento que vamos a mencionar van a estar asociados a la propiedad position. Por defecto, cualquier elemento en bloque que insertamos en nuestra hoja HTML tiene el valor position static, de forma que los elementos, conforme los vamos insertando, se van colocando en el orden que hemos definido en nuestro código. Si nosotros queremos posicionar un elemento de forma absoluta, lo que conseguiremos será que ese elemento, de forma similar, no exactamente igual, pero de forma similar a lo que sucedía con el flotado, sale del flujo del documento, pero esta vez lo podemos situar en un punto específico de la pantalla a través de las propiedades top, left, right y bottom. En este ejemplo que tenemos aquí, tenemos este círculo al que le hemos dado un position absolute y le estamos diciendo que del top se aleje 500 píxeles y del left se aleje 5 píxeles. Otro tipo de posicionamiento que debemos tener en cuenta cuando usemos el posicionamiento absoluto es el posicionamiento relativo. Ambos tienen mucho que ver. Cuando yo coloco un elemento en posición absoluta, ese elemento siempre va a buscar un relativo para posicionarse. Como en el caso anterior, en el ejemplo justo que teníamos aquí, como no tenemos ningún elemento en posición relativa a lo largo de nuestro árbol, pues él busca el body, llega hasta el final y encuentra el body, se posiciona de forma absoluta al body. En este segundo caso, sí hemos definido un elemento con posición relativa. Como en nuestro documento HTML el círculo está contenido dentro de la caja gris, a nivel estructural, si yo a la caja gris le digo que tenga una posición relativa, ese círculo, en el momento en que empiece a mirar en su árbol de documento hacia afuera, se dará cuenta de que como su caja contenedora está en posición relativa, él se tiene que colocar en posición absoluta respecto a ella. De forma que, como vemos en este ejemplo, tenemos que está a un top de 5 píxeles y a un left de 5 píxeles, pero no respecto al body, sino respecto a su padre relativo. Por último, tenemos que señalar también el posicionamiento fijo. También va asociado a la propiedad position y en este caso el valor que le damos es fixed. El comportamiento es muy similar al posicionamiento absoluto, pero con una salvedad. Yo, el elemento que posiciono de forma fija, no se va a mover incluso aunque el usuario haga scroll. Como la mejor forma de ver esto es a través de un ejemplo, vamos a hacer ese pequeño ejemplo básico. Vale, pues abrimos entonces y vamos a hacer, si queréis, un ejemplo de float y un ejemplo de position, entonces, para que os quede claro cómo se manejan las dos propiedades. Entonces, si queréis, para float nos creamos una sección, vale, vamos a dar una caja, una clase mejor, vale, le llamamos pues caja. Y dentro pues nos creamos unos artículos, si queréis article, le damos una clase pues artículo, ¿vale? Y nos duplicamos esto. Un poco más rápido. Vale.
Bien, entonces vamos a dar estilos para que podamos verlo, porque claro, si nosotros ahora lanzamos aquí, pues claro, no vemos nada porque no tenemos todavía definidos los estilos. Entonces vamos a dar aquí a la clase caja, le decimos un background color, pues gris, por ejemplo. Y vale, si queréis, les damos un pequeño padding porque así luego podemos ver la separación respecto a los artículos, pues no sé, pues 20 píxeles, por ejemplo. Bien. Y luego a los punto artículo, que son cada uno de esos elementos, pues lo vamos a poner de color, yo qué sé, para un color es pues blanco, por ejemplo. Y vamos a darles una dimensión, pues un width, una anchura de 200 píxeles y una altura pues de 100, por ejemplo. Vale, pues ahí tendríamos, vamos a ver, que ya hemos visto que se recargaba, ¿vale? Claro, aparece como una sola columna, aunque en realidad sí que estarían todos. Como no tenemos separación entre ellos, ¿veis? Entonces le podemos poner, si queréis, un margin aquí, un margin de 10, para que los podáis ver, ¿vale? Ahora sí tendríamos esa separación. Y vale, lo que nosotros queremos con estos elementos es que floten, ¿no? Que floten cada uno, o sea, que floten todos. Para ello, acordaos, pues float left. Entonces hacemos aquí float left y guardamos. Claro, fijaos, ¿qué ha pasado? Que la caja, a pesar de que antes sí que estaba creciendo junto con todos esos elementos, pues al haberlos hecho flotar todos, no sabe cuándo termina aquí el último elemento de flotar porque no le hemos dicho nada y, claro, no se entera, aparece como si estuviera vacía. Lo que esto que estamos viendo, esa pequeña altura que tiene, es por el padding, fijaos, ¿ves? Eso es el padding, si yo le quitas el padding, pues no se vería ni siquiera la caja. ¿Vale? Eso os puede pasar, es muy común siempre que utilizáis el float. Entonces, vamos a hacer esto que hemos dicho de a nuestro section, es decir, a nuestro punto caja, que es la clase que le hemos dado, nuestro punto caja, le vamos a decir lo de overflow here, ¿vale? Para que se entere. Entonces, ahora sí ya tendríamos resuelto ese problema que decíamos. Vale, vamos a hacer un ejemplo con lo de position, ¿vale? Para que veáis las diferentes formas. Si queréis, abrimos otra página, abrimos esta. Y bien, pues vamos a dentro, imaginaos, dentro de este menú que teníamos, me voy a crear un elemento nuevo que sea una figura, ¿vale? Esa figura, pues vamos a dar una clase círculo, ¿vale? Y vamos a darle estilos a esa clase. Entonces, bueno, para que sea un círculo, lo podemos construir fácil con CSS, pues ponemos círculo, ¿vale? Le damos una altura y una anchura iguales, pues height, no sé, 100 píxeles y width 100 píxeles. Y le damos un background, pues si queréis en este caso os le vamos a dar un background color black. ¿Vale? Y bien, a ver, vamos a ver qué tal. Ah, bueno, le tenemos que dar el border radius para poder redondear las esquinas, porque si no sería una caja, ¿vale? Entonces, border radius, pues le damos un porcentaje alto, 90%, para que redondee todo eso. Entonces, como estábamos en la página 2, todavía no lo vemos, vamos a la página 1, y ahí sí tendríamos nuestro círculo, este que acabamos de construir, ¿vale? Fijaos, voy a quitar el border radius para que veáis el efecto. Guardo, y sería una caja. En el momento en que le pongo el border radius, pues ahí ya sí tenemos ese círculo. Bien, acordaos de que ahora mismo está en position static, ¿vale? Porque por defecto todas las cajas de tipo bloque y figure, que es una de las cajas semánticas de HTML, pues es un elemento tipo bloque. Por tanto, está en position static ahora mismo. Si nosotros queremos ponerlo en posición absoluta, imaginaos que lo queremos llevar aquí, ¿vale? Pues simplemente tendríamos que decirle lo que hemos dicho antes, pues le deberíamos decir position absolute, ¿vale? Y acordaos, le tenemos que decir una posición exacta, como que lo queremos poner como por esta zona de aquí, pues si queremos, pues podemos hacerlo a 5 del top y a 5 del right en este caso, pues le diríamos top 5 píxeles y right 5 píxeles. 5 píxeles, ¿vale? Bien. Pues ahí tendríamos, ¿no? Que estamos teniendo perdonad, a nuestro elemento a 5 píxeles y a 5 píxeles del right, ¿vale? Entonces, bueno, ¿esto por qué no parece 5 píxeles? Porque probablemente tendremos ahí unos paddings o unos margins, ¿veis? La propia caja está teniendo unos margins. Si os lo queréis cargar, pues nada, simplemente aquí le decimos margin, ¿vale? Margin 0.
y ya le anulamos esos, ahí ya sí estaríamos en esos 5 y 5, ¿vale? Podemos subirlo si queréis a 10, aquí para que veáis un poco más el posicionamiento, ¿vale? Ahí lo tendríamos en position absolute, ¿vale? ¿Y respecto a qué? Pues respecto al body, porque él, a pesar de que, fijaos, lo vamos a hacer aquí, a pesar de que está dentro de varios elementos en el árbol, va saliendo hacia afuera y este ul no es relativo, este nav no es relativo, por tanto, cuando llega al final, que es el body, dice, vale, como ninguno de mis elementos ha sido relativo, pues yo me voy a posicionar respecto al body, que es el como relativo más grande que hay. Si yo quiero que este, que esta figura, que este círculo se posicione de forma relativa en vez de al body a, por ejemplo, el nav, ¿vale? Lo que tendría que hacer es decirle a este nav que sea position relative, de forma que los absolutos entienden, todos los absolutos que hay colgando dentro del nav van a entender que este va a ser el relativo al que tienen que atender. Vamos a hacer eso de forma simple. Entonces, aquí pondríamos que nuestro nav, que no tiene estilos todavía, es position relative, ¿vale? Fijaos que ya ha saltado nuestra bola, se ha posicionado más abajo, porque ahora le hemos dicho que esté a 5 píxeles del alto y del ancho del nav. Como el nav llega, fijaos, hasta el final, pues está a 5 y a 5. Si imaginaos que yo, en vez de quererlo ahí, pues lo querría pues aquí, pues entonces le cambiaría el left, ¿vale? Para posicionarlo justo ahí, ¿vale? Pues esto sería como la diferencia entre los dos. Acordaos de que decíamos que había otro valor que podíamos atribuirle a position, que es el fixed, ¿vale? Entonces vamos a crearnos, si queréis, un footer y vamos a darle estilos. El footer este lo queremos poner de forma fija en la parte inferior de la pantalla. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Le diríamos aquí que footer tenga un width del 100% para que ocupe todo el ancho de la pantalla, que tenga un position fixed, hemos dicho, y vamos a pintarlo de algún color, le damos un height de pues, 40 píxeles y vamos a posicionarlo, ¿vale? Entonces decimos bottom 0, por ejemplo, ¿vale? Entonces ahí ya sí tiene, vamos a darle un background para poder verlo, pues no lo podremos ver, background color, pues black, por ejemplo, sí. ¿Vale? Entonces, fijaos, ahí ya sí que tengo mi elemento posicionado y da igual que yo hiciera scroll o que haga esto más grande que más pequeño, porque siempre va a estar fija ahí abajo la barra. Esto que está sucediendo aquí es porque probablemente nuestro body esté teniendo un margen que está apartando al elemento. Entonces, para eso tendríamos que decirle aquí que body margin 0. Y ahí ya sí corregiríamos y fijaos, ahora ya sí que está yendo de esquina a esquina nuestra barra con nuestro footer. Vale, pues hasta aquí el ejemplo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos por aquí.